El gobierno del presidente Joe Biden presentó un plan migratorio para reforzar la frontera ante la posible eliminación en mayo de la norma sanitaria por la que ha estado expulsando indocumentados durante la pandemia, el título 42. El gobierno federal lanzó esta iniciativa migratoria de 6 puntos, pese a que un juez federal de Luisiana anunció que bloquearía la decisión del gobierno de acabar este 23 de mayo con el título 42. Dicha ley, hay que recordar, es una medida amparada en la pandemia que impusieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en 2020 durante el mandato de Donald Trump y que ha continuado bajo la administración Biden y que ha permitido además la expulsión acelerada de 1.7 millones de personas que entraron ilegalmente a Estados Unidos.